Técnicos de la Corporación Andina de Fomento CAF, entidad financiera que entregó el crédito para la ejecución del proyecto de regeneración urbana, mantuvieron una reunión de trabajo con el alcalde de Loja para conocer sobre la ejecución de la obra. El primer personero municipal se refirió a la presencia de los funcionarios de la entidad crediticia. Ahora tenemos la primera visita técnica y de supervisión de la ejecución del proyecto. Y a mí me alegra profundamente de que con frecuencia estén acá los técnicos de la CAF para poder tener un mayor control de la ejecución del proyecto, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista del cumplimiento de los plazos y condiciones contractuales. Los técnicos de CAF acompañarán el desarrollo de los trabajos durante los 28 meses que durará el proyecto. Se tienen previsto algunas visitas, es un proyecto de, de varios años, ¿verdad? Entonces tenemos previsto varias visitas a lo largo del desarrollo del proyecto. Vamos a ver los frentes de obra, todas las obras siempre tienen un, un impacto ambiental, pero eh, hay previstas siempre medidas de compensación, de mitigación de, de estas obras. Eh, y, y bueno, eh, nuestro objetivo es acompañar siempre muy de cerca nuestros proyectos como CAF y eh, ayudar a los, a los ejecutores y a las autoridades a que puedan conseguir sus objetivos sin problemas. ¿no? Posteriormente, los técnicos de CAF y de la municipalidad recorrieron los seis frentes de trabajo que se desarrollan a lo largo de la Avenida Emiliano Ortega y calles aledañas.